¿Cómo nos sentamos? A subir arriba. Esto funciona ya. Sí, Felipe. Sí, subir. Poneros para la foto con mascarilla ahora todavía. Muy bien. Un poquito menos de volumen, puede ser. Gracias. Sí. Vale, pues. Oh. Pues fenomenal. Hola a todos y bienvenidos a este Santander Talks en este World Café de Paseo de Gracia 54 Barcelona, a los amigos de la prensa que estáis aquí y al resto que nos está siguiendo online y que luego podrá hacer las preguntas. Hemos querido aprovechar este Santander Talks porque, bueno, como habéis visto en esta maravillosa oficina, hoy es un día especial porque, aunque lleva abierto unas semanas, por ahí está su directora Belén. Hoy es el día oficial de la inauguración oficial, en el cual tenemos hoy pues a nuestro consejero delegado Ramiro Bucair, que ha tenido el placer de podernos acompañar, y en la semana del Día de la Mujer, pues a nuestra deportista más laureada y a nuestra embajadora del banco, Mireia Almonte. Así que es un honor para poder tener esta inauguración del World Café. Y bueno, la primera pregunta es, Rami, ¿te parece este World Café? Espectacular. Bueno, yo creo que Mireia, nos damos distancia y me quito la mascarilla y podemos hablar. Bueno, yo creo que no solo espectacular, fantástico. Yo he tenido la suerte de vivir en Barcelona un par de veces en mi vida. Y si me hubieran dicho alguna vez que inauguraría una oficina en Paseo de Gracia tan bonita, donde conjuga, ¿no?, pues hoy la innovación, el espacio físico de una oficina tradicional, un espacio coworking, donde esta mañana hemos encontrado pues a un par de chavales que venían montando su startup de Argentina y que ya me han oído hablar del modelo de World Café del Santander, y a la vez con un café maravilloso, que es el café del magnífico café de Barcelona, de aquí, que cuando tuvimos que hacer la selección de café, pues nos tomamos unos cuantos. Cuarta generación de cafeteros, así que luego les invito a los amigos de la prensa que lo prueben, porque creo que si prueben el café, repiten, y ya si se hacen clientes del Santander, pues encantados. Y para nosotros la verdad es que es un lujo tener hoy aquí a Mireia, ¿no?, la deportista más laureada, que yo estoy convencido que va a dar mucho que hablar pues en las Olimpiadas que están muy cerca. Mireia, va a haber muchos gente del Santander y mucha gente animando y ayudándote. Y para nosotros la verdad es que es un lujo estar en Barcelona e inaugurar esta oficina en un momento tan importante, tan difícil. Todos estamos viviendo momentos en lo personal complicado y en lo profesional en un momento muy delicado, pero entendemos que el Santander tiene que hacer lo que toca, ¿no?, que es ser parte de la solución. Hemos ayudado pues en Cataluña a todas las empresas que para nosotros las pymes son un fin social en sí mismo, con más de 5.000 millones con el tema de los ICOs, en las moratorias a más de 22.000 personas con sus hipotecas. Y bueno, y esta es nuestra forma de alguna manera también decirle gracias a la ciudad, teniendo una oficina que es maravillosa. Y tenemos otra oficina en la Avenida Diagonal, a poco más de 15 minutos andando, porque estos dos World Café que van a ser pues una enseña dentro de la entidad. Así que, por mi parte, darle las gracias por estar aquí hoy. Y qué lujo tener a Mireia con nosotros inaugurando esta maravillosa oficina. Mireia, te encanta. Porque no te voy a decir si te gusta, te voy a decir, te encanta. Me encanta, me encanta. La verdad es que es muy encantada de estar aquí. Agradecer de haberme invitado para inaugurar este World Café. La verdad es que es un sitio precioso. Ahora. A ver. ¿Sí? ¿Funciona? Sí. ¿Sí? Sí, sí, ahora, sí. Se hablaría. Sí. Te da miedo. Bueno, lo que decía, que encantada de estar aquí, que me parece un sitio precioso, además en una calle tan céntrica y tan bonita de Barcelona. Y gracias por invitarme. Y nada más entrar esta mañana, cuando he venido, pues es un sitio que se respira muchísimo ambiente, muchísimas personas. Y creo que es un concepto muy bonito eso de poder venir al banco, tomarte un café tranquilamente, poder trabajar en las mesas que tenemos aquí al lado, y la verdad es que es una idea que ya cuando fuimos a Valdebebas a inaugurar, que fue el primero que fui yo, el primer World Café, pues me parece una idea excelente, y ahora tenerlo aquí en la ciudad pues todavía más cerca, y la verdad es que es un sitio muy agradable y se respira también mucha tranquilidad y te puedes concentrar y hacer tus cosas. Bueno, dice, vengo esta mañana, no sé, no lo habrá contado, pero esta mañana solo ha hecho 5 kilómetros y medio
no corriendo ni andando, nadando. Yo creo que haré 200 metros, todavía estoy pendiente de que me enseñe a nadar bien. Y ha estado con el gimnasio, dice, bueno, esta mañana, y eso es lo que le ha dado tiempo, y ahora la tenemos aquí, ¿no? Así que, Mireia, te vemos a tope, entrenando con mucho ganas y mucho ánimo. Nosotros pretendemos con el World Café que sea un lugar donde la gente venga, la gente se quede, y sobre todo que la gente al final nos acabe recomendando. Yo creo que ese es el secreto de la banca, ¿no? Que la gente te recomiende, que los clientes te recomienden. Así que yo os sugiero que disfrutéis de la oficina, que vengáis, que traigáis a muchos amigos y que luego, oye, si queréis y lo hacemos bien, que nos recomendéis. Yo, si te parece, voy a dejar a nuestros amigos de la prensa que le pregunten a Mireia, que es la estrella invitada. Acompañar en este inicio. La cosa, antes de que nos abandones, un pequeño atraco para Mireia, porque como ahora todo la pregunta oficial seguro que es la de qué previsiones tienes para Tokio y cuáles son tus objetivos. Y nos darás la respuesta políticamente correcta, como eres tú siempre. Te voy a pedir el atraco de que le escribas aquí a Rami cuál es tu previsión de verdad y que no hace falta, que se lo va a guardar para luego en el Santander Talk que hagamos a la vuelta de Tokio, poder comparar la verdad con tu previsión. Solo para Rami, ¿no? Solo para Rami, ¿no? No lo va a ver nadie más. Así que luego comprobaremos en unos meses. No sé yo si voy a poder salir con eso. Creo que alguien me lo va a intentar quitar, Mireia. Ten cuidado lo que pones ahí. Si fallas mucho, extraviamos el libro. Pero bueno, comentar también que nuestra previsión este año es abrir 100 en España, 100 World Cafés. Y bueno, y llevarlo a todos los lugares, ¿no? Porque realmente está funcionando muy bien. Bueno, Mireia, pues esto lo tengo que guardar como oro en paño. Sí. Bueno, lo compartiré con vosotros. Cógelo con él. Lo compartiré. Una foto. Espera, Bueno, voy a ver. ¡Wow! Lo que ha puesto aquí me encanta. Así que no voy a dar muchas pistas, pero vamos, ojalá con la mascarilla para la foto. No, con la foto, ¿no? Pero sí, con la mascarilla, al acercaros con la mascarilla. Felipe, mandas mucho, Felipe. Y hoy no es un día. Hay que tomar las normas de seguridad. No, si está bien. Aunque llevemos todos el PCR hecho, hay que... Sí. Muy bien. Bueno, yo solo digo que lo que me ha escrito aquí, si se cumple, que estoy seguro que sí, vamos a estar todos muy contentos y muy muy alegres. Así que... Felipe, que es un tacañón, yo espero que a nuestros amigos de la prensa le pueda regalar, ¿no? Sí, sí. Pues a mí me encantaría tener este que me llevo con la foto de Mireia. Los intentamos tratar muy bien. Muy bien. Oye, pues bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, ya que lo has escrito, vamos a... Dinos, bueno, antes que nada, primero, ¿Cómo te encuentras físicamente? ¿Cómo estás? ¿Totalmente recuperada? Bueno, en fase de recuperación. La verdad es que me encuentro muchísimo mejor que hace unas pocas semanas. Y sobre todo con muchas ganas de mejorar poco a poco. Y a veces creo que me falla un poco es querer avanzar muy rápido y querer hacer las cosas ya con total normalidad, y eso a veces lo que necesito controlar un poco, tener más autocontrol en eso, en seguir la recuperación, seguir paso a paso y no querer como saltar etapas, pero de momento lo estoy llevando muy bien. En esta semana del Día de la Mujer, una de los grandes valores por lo cual estamos encantados de que seas embajadora del Banco Santander es que seas un referente para todas esas niñas y todas esas mujeres de éxito, del éxito a través del trabajo y del esfuerzo. ¿Cómo sientes esa responsabilidad? ¿Notas esa responsabilidad en tu día a día de, oye, no puedo defraudar a mucha gente, no solo en el aspecto deportivo? Y igual que tú eres referente, ¿tenías tú algún referente, mujer, en tu infancia, deportista, o alguien a quien quisieras imitar? Bueno, sí, yo creo que siempre tenemos referentes desde pequeños, ¿no? Pero creo que al final,
más que una responsabilidad para las generaciones que vienen, es una manera de demostrarte de cómo eres y de lo que puedes llegar a hacer, ¿no? Y en este caso, como mujer, pues a las niñas intento transmitir que puedes llegar a donde quieras, que solo tienes que saber muy claro lo que tienes que hacer y trabajar y luchar simplemente. O sea, no, creo que no hay mucho más secreto. Y en este caso, pues es lo que intento transmitir y que, bueno, si algún día ellas llegan a donde ellas quieren estar, pues que se acuerden de mí de cuando eran pequeñas, querían un referente donde mirarse. ¿Y algún referente que tuvieras tú, femenino, masculino, alguien que te impulsara o no? No sé, yo creo que he tenido muchos referentes porque en tu vida pasando etapas, ¿no? Sí, desde que empiezas a nadar hasta que vas llegando a un poquito más alto nivel. Y no sé, yo creo que mi referente siempre ha sido Michael Phelps en el mundo de natación, porque siempre ha sido como el nadador por excelencia, el que todo el mundo quiere parecerse a él, el más laureado de la historia en los Juegos Olímpicos, y la verdad es que es un placer siempre, bueno, era un placer coincidir con él cuando estaba en activo y verlo nadar era una pasada. ¿Cuánto ha cambiado Mireia? Estos serían ya tus primeros Juegos Olímpicos del 2008 con 17 añitos. ¿Qué queda de aquella Mireia del 2008 y qué hay de nuevo? ¿Qué? Bueno, queda la ilusión, las ganas de trabajar. En aquel año, pues mi ilusión era ir a los Juegos Olímpicos, que era como una meta muy importante para mí desde que era pequeña. Y yo creo que eso pues ha seguido intacto en el paso de los años, así que siempre tengo ganas de mejorar, tengo ganas de ir a unos juegos más, de luchar por los objetivos. Y lo que ha cambiado pues es la experiencia y todo lo que eso conlleva, ¿no? Las competiciones que has competido, cómo lo has sabido llevar, todo lo que has tenido que superar. Creo que todo eso también es muy importante para al final competir en el máximo nivel y saber adecuarte a cada circunstancia. Muchos de los deportistas, desde el año 2008 han pasado años, la cual era muy jovencita, obviamente, pero los deportistas ya veteranos siempre dicen que hay que escuchar siempre al cuerpo. ¿Qué te dice el tuyo ahora mismo? La verdad es que es importante. Yo creo que el deportista al final está tan trabajando y tan centrado en el proyecto que tiene cada año que a veces pues se olvida un poco del cuerpo y como que lo deja a un lado y siempre piensa en, tiene tanta ambición que piensa en más y más y más. Y a veces el cuerpo nos para y en mi caso pues siempre he intentado escucharlo, pero hay veces que eso, que tienes tantas ganas de hacer las cosas que lo dejas a un lado. Pero creo que es importante escucharlo y aprender de toda la experiencia que tienes antes, claro está. A nivel de los juegos, ¿cómo lleva las mínimas? Ya tienes un par de ellas. ¿Cómo van las otras? ¿Cómo te ves? ¿Cómo es el sistema para los profanos? Explícanos cómo es el sistema de mínimas, que hay varias formas. Bueno, sí, primero pues decir que tenemos que hacer un tiempo, que es una mínima, sí. Es un tiempo mínimo para poder ir a los Juegos Olímpicos. Y en este caso yo ya tengo la de 800 y la de 1500 libres, que la hice en diciembre. Y bueno, en España pues tenemos tres competiciones donde las podemos hacer. Una fue en diciembre, que es ya la que conseguí yo las dos mínimas. Otra sería el Campeonato de España a finales de marzo y otra sería en el Europeo, en Budapest. Entonces yo hice dos y todavía pues me quedarían dos o tres más que hacer y a ver si puedo avanzar bien con la lesión y puedo hacerlas ya de cara al Europeo en Budapest. Vale. Confiamos en que las sacas en el Europeo. Yo creo que sí. Yo creo que en el Europeo de Budapest yo creo que sí es más factible. Vale. ¿Cómo de exigentes son las mínimas? ¿Son más exigentes que la internacional? ¿En la española iguales? Creo que es la marca que nos pide la Federación Internacional. Oh. Es la misma que nos pide la selección española. Vale. A nivel de público, no se sabe todavía bien, no se está claro si será con público, sin público, solo público japonés. En la natación, un deporte tan focalizado y dentro del agua, ¿influye mucho el público o influye menos? Estás tan concentrada que casi no te das cuenta si hay alguien o no. A ver,
Todavía no se sabe bien si va a haber público, si no. De momento dicen que público solo japonés, pero como van cambiando muchísimas noticias cada semana, tampoco te puedes fiar mucho, ¿no? En mi caso, pues cuando te tiras al agua, la verdad es que no notas mucho si hay público o no, porque no escuchas nada, porque estás rodeada de agua, entonces es muy difícil escuchar algo. Pero sí que es verdad que cuando entras a la piscina, sí que es bonito sentir y notar ese ambiente de todo el mundo que te está viendo, que te está arropando. Y bueno, aunque sean unos juegos diferentes, creo que van a ser unos juegos muy bonitos y muy interesantes también. Vale, pues muchas gracias. Para no seguir, voy a dar paso aquí a la prensa que está. Vamos a empezar por los presenciales y vamos con Vamos de Movistar, TV3, Irma Pedemonte. Hola, Irma. A veure, que no et veig, Mireia. A veure. Jo tampoc a tu. No la veig, ahí, mover, que... La posarem aquí. Jo l'havia posat quan vida. Hola. Hola. Volia preguntar-te en català. Estàs parlant dels senyals que t'ha donat el cos. No estaràs al campionat d'Espanya. Volia saber una mica els senyals que et dona el cap, també una mica, no? Mantens íntegres les ganes d'entrenar? ¿Estás a tope en aquest sentit? Sí, bueno, a l'Espanya encara no sé si aniré o no, perquè depèn la evolució, no? Però sí que em centro més al campionat d'Europa, que sí que és el que veig més clar. I bueno, jo sempre he dit que sempre tenim moltes ambicions els esportistes, i a vegades el que fallem és això, de no escoltar a vegades el cos, però clar, és una miqueta difícil fer un equilibri entre la ment i el cos, entre el mental i el físic, i en el meu cas sempre em diu que vagi més endavant, que pateixi, que provi anar més fort. Sempre és com una miqueta anar més enllà del que pots en aquell moment, de superar-te. I en aquest cas el meu cap em diu, bueno, prova a fer coses noves, prova a pujar el ritme, prova a pujar el pes al gimnàs, i a vegades puc, a vegades no, i és una mica jugar amb això i veure les sensacions que tens el dia següent després d'haver fer-li cas o no. Però et veus més a prop del final? Del final de la lesió? Ah, jo crec que sí, sí, sí. Jo crec que estic ja quasi gairebé recuperada, però això és centrar-te en el dia a dia, centrar-te en el que sents en cada sessió d'entrenament i pensar en el que estàs fent en aquell moment. Molt bé, gràcies. Gràcies. Muchas gracias, Inma. Sergi Escudero de Efe, anda por aquí. Ahí está. Sí, pero es que así te pueden oír tus compañeros que están online, que si no, no te oyen. Hola, Mireia. Hola. Bueno, yo quería profundizar un poco con lo que hemos hablado antes de tus aspiraciones en los juegos, sin decir lo que has escrito, pero sí, si la lesión te permitirá hacer unos tiempos competitivos y tener unos retos, digamos, ambiciosos. Sí, yo creo que sí. En principio, todavía quedan bastantes meses y tenemos un margen bastante amplio y simplemente hay que trabajar, pero con la cabeza puesta en que, bueno, de momento no puedo estar al 100%, pero que estoy mucho más cerca que antes y que en poco tiempo ya estaré recuperada. Vale, pues muchas gracias. Nos vamos a la prensa online. Ah. Sí, de Televisión Española. Ay, sí. Perdona. Vale. Que no me... Hola, Mireia. Hola. Se ha hablado mucho de esta posibilidad de que tú y Cravioto seáis los abanderados en Tokio. Quería saber cómo de importante es para ti este honor, entiendo. Y luego, si crees que puede influir toda esta polémica que se ha desatado ahora en el piragüismo, con estos posibles, ¿no?, influencias en la selección del K4. Bueno, yo creo que para mí siempre he dicho que sería un honor para mí llevar la bandera de mi país, y más en unos Juegos Olímpicos de la inauguración, ya que en los Juegos anteriores que he estado no he podido estar en ninguna inauguración por tema de calendario, y en esta ocasión sí que sería más factible. Y bueno, para mí sería por eso, otro reto más por cumplir, otro sueño por cumplir, y la verdad es que en unos Juegos tan diferentes sería bonito también poder llevar la bandera. Y del tema de Cravioto, ¿te importaría que sea con él o te da igual si no es...? Ah, bueno, la verdad es que, bueno, ¿qué tema de Cravioto? Es que como has dicho antes... No, se hablaba mucho de que fuerais los dos juntos. Ah, vale, vale. Y como ha habido polémica en el piragüismo ahora con el tema la polémica, la verdad es que no...
no sé nada, no te puedo contestar porque cada deporte es diferente, entonces cada uno pues va de una manera diferente, así que en eso no puedo decir nada, lo siento. Y lo otro, pues yo estaría muy contenta de poder llevar la bandera, sí. Gracias. Pues muchas gracias. Vamos con los que estáis online. Ferran Tuñón, de Europa Press. Ferran. Hola, buenas. Aquí estamos. Muy buenas. Hola, Mireia. Hola. Encantado de hablar contigo. Bueno, ya has aclarado un poco tu futuro inmediato. Me gustaría saber, no sé si sabes ya los horarios de Tokio, cómo serían, si las finales serían por la mañana, mediodía, tarde, y si eso te iría mejor o peor. En principio, la información que tenemos es que tenemos las finales por la mañana, cosa que es un poco diferente para nosotros. Pero bueno, creo que al final hay que acostumbrarse a todo, porque son los horarios que hay, todo el mundo va a tener que competir a la misma hora. Ya como en Río en 2016 tuvimos que competir a las 10 de la noche y tampoco nadie estaba habituado a ese horario, pero al final tienes que entrenarlo y hacerte a ello, y simplemente hay que adaptarse a los horarios. Gracias. Muchas gracias, Ferran. Marta Pérez, de Mundo Deportivo. Hola, Mireia. Hola. Mi pregunta es, ¿qué has sentido o qué sentiste al hacer las mínimas de las pruebas de fondo en diciembre, también después de unos meses muy complicados? Significa que sigues estando en la élite después de muchos años. ¿Cómo lo has valorado a nivel personal? No sé si lo has valorado más que otras clasificaciones para otros Juegos Olímpicos. Gracias. Pues la verdad es que fue para mí un fin de semana bastante bonito por el hecho de hacer dos mínimas con un periodo de entrenamiento muy corto anterior, así que creo que fueron especiales por eso, porque venía de mucho tiempo sin entrenar en verano, y la verdad es que bueno, fue la prueba clara de que si entrenas y si no pierdes de vista el objetivo, pues que puedes estar al máximo nivel con poca preparación, aunque eso no sea lo habitual, pero creo que al final, eso, con ganas y con esfuerzo, creo que puedes conseguir bastantes cosas, aunque no te lo esperes. Muchas gracias, Marta. Ángel Fabregues, de Sport. Ángel, no se te oye. Bueno, pues mientras solucionamos los problemas técnicos, vamos con Alberto Martínez, de AS. ¿Mireia? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal, Mireia? Mira, dos preguntas. La primera sobre la lesión de hombro. Si tiene paralelismos con la lesión que tuviste en 2015, antes de ir al Mundial de Kazán, si es más o menos algo parecido. Y por otro lado, ya a nivel general, hablando de los juegos, vosotros en la natación habéis sufrido quizás más consecuencias que otros deportes con todo el tema del coronavirus. Si esperas unos juegos discretos en cuanto a marcas a nivel general, o si no, si crees que no será un impedimento para que se vuelvan a batir récords y se consigan grandes marcas. Bueno, respecto a la lesión, sí, es más o menos lo mismo, pero estoy mucho mejor que en el 2015, así que el periodo de recuperación es mucho más rápido que anteriormente. Y yo creo que, bueno, yo creo que va a ser los juegos iguales, porque creo que los nadadores siguen entrenando igual, siguen entrenando al mismo ritmo. Hemos visto muchas competiciones desde septiembre hasta ahora donde ha habido bastantes buenas marcas, así que yo creo que, bueno, nunca se puede predecir, pero yo creo que sí que va a haber un buen nivel en los Juegos Olímpicos, como estamos acostumbrados cada 4 años, y que va a ser también una competición bastante importante y de mucho nivel. Perfecto, pues muchas gracias. No sé si Ángels la hemos recuperado, la veo por ahí, pero no sé si... Ahora sí. Te escuchamos. He tenido problemas técnicos, estaba con el móvil, con el ordenador, perdón. Nada, nada. Hola, Mireia. Hola. Que tienes ahora hasta llegar a
Sí que es verdad que con todo el tema de la pandemia pues tuvimos que adaptarnos mucho y sí que perdimos bastantes semanas de entrenamiento en un año, era olímpico, pero ahora era preolímpico. Y bueno, sí que al final la planificación pues es seguir haciendo las cosas que nos van bien. En mi caso, como no hago tantas pruebas, pues hay días que tocará más nadar más fondo, hay días que tocará nadar más estilos, más mariposa, más velocidad. Entonces, adaptarse un poco al entrenamiento, a las pruebas que voy a competir y simplemente pues seguir el mismo ritmo que hasta ahora y la misma planificación más o menos que este año atrás. Pues muchas gracias, Ángels. Vamos con Javier Romano de Marca. Hola, buenos días, saludos a todos. Hola, Mireia. Hola. Mireia, me gustaría que nos explicaras cuando no puedes coincidir con tus compañeros de entrenamiento como en esta fase donde están ahora en una presentación en altura, ¿qué tipo de trabajo realizas? ¿Qué contacto mantienes con tu técnico? ¿Tienes alguien que te eche una mano a pie de piscina en algún sentido? ¿Cómo es ese trabajo cuando no estás dentro del grupo? Bueno, pues ese trabajo requiere mucha disciplina personal, porque al final estás haciendo el entrenamiento que, en este caso, que me envía Fred, pero toca hacerlo yo sola, y la verdad es que es un poco difícil porque no estás acostumbrado, pero creo que también es muy bueno para... es que no me sale la palabra. Me sale en inglés, pero... No, dila en inglés, te traducimos. Como para challenging, ¿sabes? Como sí, para retarte. Para retarte y para eso, para poner a prueba tu disciplina y saber que el objetivo va a ser difícil, pero que al final hay que trabajar y trabajar, y aunque no estén tus compañeros, pues tienes que seguir entrenando. Y también en la parte del gimnasio pues sí que tengo más ayuda para que la lesión, pues estar más controlada la lesión y pueda reforzar la masa muscular y para seguir adelante y sin que se haya notado mucho todo ese cambio. Gracias. Sergio Heredia de La Vanguardia. Sergio, ahí te vemos, no te oímos. No te oímos, Sergio. No. Bueno, pues vemos a Sergio intentándolo, pero vamos a ir mientras con Luis Mendiola del periódico. Luis, también estás en mute. Espera, no oímos a ninguno de los dos. A ver, Luis. Bueno, mientras solucionamos el... Hola, ahora. Hola. ¿A quién sí. Está hablando? ¿Luis? ¿Estás hablando tú? ¿Quién está? ¿O Sergio? Ahora habla, ahora seguimos a los dos. Pues Sergio, que iba antes, por favor. Disculpad por lo de antes, no sé por qué motivo, y disculpas, Luis, que te paso por delante un momentín. Mireia, ante todo, tras los Juegos Olímpicos de Río y tu medalla de oro, ahora, a partir de entonces va a haber algo que tú vas a llevar siempre contigo, y es el pensamiento o el amanecer cada día pensando que eres la campeona olímpica. ¿Eso es bueno o es malo? Es decir, ahora para los Juegos de Tokio, ¿qué podemos esperar? Bueno, no creo que sea ni bueno ni malo, es un título, al final es ser campeona olímpica y, hombre, lo valoras mucho, yo lo valoro muchísimo en lo que conseguí en Río 2016, pero no me conformo con eso, es decir, siempre quiero más, siempre quiero estar arriba
Y yo creo que es un aliciente también, ¿no? Para volver a repetir todo lo que viví en aquellos días, que para mí fue mágico. Y en ese caso, pues, seguir adelante. Y para mí es como siempre es una motivación y no me gusta quedarme en el pasado, sino vivir los entrenamientos que estoy haciendo ahora, todo el esfuerzo que estoy poniendo y pensando también en el futuro. Muchas gracias. Bueno, pues Luis. ¿Perdón? No te he escuchado. Sergio, ¿puedes repetir? Que no te hemos oído. ¿Qué podemos esperar de ti para Tokio? Ah, bueno, yo espero mostrar mi mejor versión, pero eso nunca se sabe. Siempre hay que estar con los pies en el suelo y ir cada día viendo lo que pasa y como suelo pensar yo, pues ir entrenamiento tras entrenamiento sin pensar en lo que va a pasar mañana, sino simplemente centrarme en el entrenamiento que tengo delante y hacerlo de la mejor manera posible. Pues ahora sí, Luis Mendiola del periódico. Buenos días, ¿me oís ahora? Sí, perfecto. Hola. Perfecto, hola Mireia, ¿qué tal? Hola. Bueno, primero me toca hacer las mínimas que me quedan. Intentaré ir a por todas, pero después no sé, no te puedo decir ahora mismo las que puedo hacer las mínimas. Ojalá lo supiera yo hoy en día. Pero mi objetivo es ir a por las cuatro que me quedan. Y la prueba en la que más me veo, pues la verdad es que no lo sé, porque todavía tengo que competir bien en mariposa, en estilos y ver a qué nivel estoy. Pero al momento el nivel de las pruebas de crawl, que son las que más he competido este año, para mí ha sido un nivel bastante bueno. Siempre se puede mejorar porque, claro, la preparación a lo mejor tiene que ser más óptima de cara a los Juegos Olímpicos, pero yo creo que el nivel de crawl, que es el que puedo hablar ahora de todo lo que he competido, es un nivel bueno. Pues muchas gracias, Luis. Diego Torres, de El País. Hola, buenas a todos. Buenos días, Mireia. Hola. Me alegra verte con ánimo, que te vea animada. Y me gustaría preguntarte qué te dicen los médicos de la tendinitis, cómo lo diagnostican ellos, cómo definen lo que tienes y qué es lo que sientes tú cuando entrenas. Bueno, como tú has dicho, es un poco de todo, tendinitis, es líquido, es... Bueno, es un poco el resultado de muchos años entrenando, de mucho esfuerzo que hacemos entrenadores día a día, entonces al final el cuerpo se va resintiendo. No es una lesión que hay que operar ni mucho menos, no es una lesión que me impida entrenar, pero sí que es una lesión pues, que es dolorosa y que hay que tener cuidado con ella y simplemente pues, bajar un poquito el ritmo. Pues muchas gracias. Javier Sánchez de El Mundo. No está. No está. Laura Marta de ABC. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Mireia. Hola. Bueno, yo quería preguntarte si cuánto suma o no resta. La adrenalina que estás perdiendo de no poder competir, es decir, la diferencia entre un entrenamiento y una competición, si eso a la hora de prepararte puede sumar sensaciones o a lo mejor incluso una milésima en una carrera en Tokio. No, yo creo que al final competir es muy importante y este año con todo lo que tenemos del tema COVID es mucho más difícil competir porque hay muchas competiciones que al final no se realizan. Pero yo creo que para mí es lo mismo competir una vez que,
que 10 veces, porque siempre tiene las mismas ganas de competir. Y en este caso para mí, pues es como más emocionante porque compites menos, tienes como más ganas de hacerlo bien en todas las competiciones. Y la verdad es que está siendo una situación diferente a otros años por las competiciones que son menores que antes, pero yo creo que también es interesante ver cómo reaccionas con las pocas oportunidades que tienes de hacerlo bien. Pues muchas gracias. Y vamos a Montser Rayà de Catalunya Radio. Hola, ¿me oís? Buenos días. Hola, sí. Sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Mireia, después de tot aquest any, la pandèmia, amb les lesions que vas tenir, vaja, que has estat molt de temps inactiva i ara doncs expliques, no, que això que et trobes molt millor però que estàs controlant molt pel tema de la lesió. Estàs fent algun treball més a nivell, doncs, a part del treball físic, a nivell de control d'emocions, mental, alguna tècnica o alguna cosa que et pugui ajudar també? No, en aquest cas no estic fent res especial, però el que he dit abans, sí que una mica autotreball de contenir, bueno, quan et trobes bé, doncs no ja passar de 0 a 100, sinó que d'anar a poc a poc i d'anar escoltant el teu cos, perquè això, a vegades tenim moltes ganes de com d'anar ja a tope, però a vegades el cos doncs es va ressentint amb aquests esforços que encara no està preparat en aquell dia per aquell esforç que has fet abans. Així que jo crec que això és un treball de més d'autocontrol i de tenir més paciència i de, sobretot d'escoltar de com estàs aquell dia i el que pots donar i el que no. Gràcies. Quines especialitats creus que pots arribar a la mínima? Creus en corta les que tu pots dur-les? En principi sí, però encara com no he competit en papallona i en estils, en 200 estils, que les úniques que no han competit aquest any, doncs crec que aquestes són les que encara estic una mica més perduda, però jo crec que no ha d'haver cap problema, que sí. Gràcies. Gràcies, Montse. Marta Cabré, de RAC1. Marta a la de una, Marta a la de dos. Pues luego volvemos con Marta. Juan Arias, de COPE. Sí, hola. Mireia. Hola. Se ve bastante bien, se ve así animada y con una imagen muy positiva. Te doy la enhorabuena por eso. Y luego, la mayoría me las han pisado, pero bueno, quería comentarte que de alguna forma la pandemia ha condicionado a todos y todas, pero en este caso no sé si te ha dado tiempo de ver en las posibles rivales si también lesionadas algunas, o estarán bien, llevan cierta ventaja por delante respecto a tu situación, y eso solo consideras un inconveniente importante muy a tener en cuenta para poder hacer un buen papel en Tokio y en otra. Bueno, la verdad es que no, tampoco salen de muchas competiciones internacionales, así que hay algunas competiciones que vamos viendo, pero no, o sea, no hay unas referencias reales porque no se está compitiendo mucho. Entonces, al final yo creo que va a ser un poco como jugarse entre comillas todos a los Juegos Olímpicos, porque entre qué países que están con situaciones como la nuestra, de países que están peor que nosotros, y creo que cada país tiene sus medidas sanitarias, y hay gente que puede entrenar bien, hay gente que no puede entrenar de la manera que le gustaría. Entonces, yo creo que al final, como he dicho antes, hay que aprovechar cada competición que tienes delante, pero al final yo creo que lo más importante va a ser estar bien para los Juegos Olímpicos, porque al final es la competición más importante de los 5 años en este caso. Y bueno, ojalá pudiera la gente competir más y ver más o menos dónde está cada rival de forma, pero en este caso no se puede, porque no hay tantas competiciones como nos gustaría, así que a trabajar cada uno por su lado y sin mirar mucho lo que pasa afuera. Simplemente, ¿consideras, si me permites, el europeo como una
Bueno, yo creo que ya es la última oportunidad que tiene todo el equipo español para formarse en esa competición. De momento yo estoy tranquila porque tengo dos mínimas y para mí es como quitarme un peso de encima, pero sí que es verdad que todavía hay pruebas que me gustaría nadar en los juegos y que me tengo que hacer la mínima, pero creo que de momento vamos por buen camino y hay que pensar también en ese europeo. Pues muchas gracias, Juan. Alberto González de Eurosport. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Mireia. Hola. No sé si me escucháis, ¿sí? Sí. Sí. Quería hacerte un par de preguntas. Vaya, perdón. Quería hacerte un par de preguntas. La primera es si realmente después de este ciclo olímpico en el que has tenido, por desgracia, bastantes problemas con el tema de las lesiones, si realmente no te has llegado a plantear nunca el bajar las pruebas. Ya sé que vosotros siempre, Fred, tanto Fred como tú, insistís en que tú te gusta hacer muchas pruebas y que esa es tu manera de competir y tu manera de hacer las cosas y que queréis que siga siendo así siempre, pero viendo todas las dificultades que estás teniendo este ciclo olímpico, si realmente en ningún momento os habéis planteado la posibilidad de rebajarlas, pues para que no tengas tanta carga, para que no tengas tanta tensión, tanta intensidad a la hora de competir, eso por un lado. Y la segunda es si eres consciente y si puede ser una motivación extra el saber que si consigues una medalla más, serías la primera mujer española con 5 medallas olímpicas. Ahora mismo Andrea Fuentes también tiene 4, Arantxa Sánchez Vicario también, aunque no tienen oros, pero el número de medallas es el mismo. Serías la única y la primera en llegar a 5. Y si consigues 2, que es lo que llevas haciendo en los dos últimos juegos, podrías ser la primera deportista, hombre o mujer, con 6 medallas olímpicas, aunque está ahí Cravioto, que seguramente también consiga otra, en fin, que haya ahí una buena pelea, si eso es una motivación extra también para ti. Gracias. Bueno, la primera pregunta, a ver, siempre somos muy ambiciosos y queremos siempre competir en todas las pruebas posibles, pero bueno, yo creo que habrá que verlo eso en los días que quedan de aquí hasta el europeo. Habrá que ver cómo evoluciona la lesión y ver en qué pruebas nos inscribimos, pero bueno, la idea principal es seguir con las 6 pruebas de siempre. Y lo otro, hombre, es una motivación, siempre es bonito, pero yo creo que al final piensas solo en los Juegos Olímpicos, piensas solo en la competición en sí y lo otro como va más allá, ¿no? Al final nosotros vemos lo que conseguimos en ese momento, pero no estamos pensando en cuántas medallas tiene uno u otro, tal, sino que es al final lo que tú vas compitiendo, lo que las medallas que tienes tú y lo que te queda en tu palmarés. Vale, pues muchas gracias, Alberto. Mientras pensáis antes de una segunda vuelta, por si alguno tiene alguna pregunta, voy a aprovechar yo para preguntar. Estos, desde aquel año 2008, ya serían los cuartos, ¿cómo ha ido cambiando esa motivación que has comentado antes de, oye, ya, obviamente, en aquellos era un exitazo a los 17 años, ¿cómo ha ido cambiando ese objetivo de cada año? ¿Ha sido llegando hasta llegar a lo máximo? ¿Cómo se maneja decir ya complicado ir a más? pero ¿cómo ha ido cambiando esa mentalidad de ir a cada uno de los juegos? Bueno, sí, lo primero eran los más como ir a los juegos, que es una cosa que es muy difícil, que parece que sea como ir a los juegos, que no, es una preparación muy exigente y estar en los juegos es cosa de unos pocos privilegiados al final de cada país y bueno, una experiencia eso muy bonita. Yo creo que de las que he vivido, la más especial, porque es todo nuevo para ti y es como una experiencia totalmente diferente a todo lo que has vivido anteriormente en cualquier competición. Después Londres con las dos primeras platas, para mí fue un sueño cumplido estar en ese podio olímpico y estar entre las mejores del mundo, para mí fue pues eso, un sueño hecho realidad. Y después, como siempre quieres más, pues en Río ya pues con ese bronce, primero de 4 estilos y ese oro del 2 mariposa, para mí pues fue ya como cumplir el sueño de mi vida y la verdad es que fue muy bonito, por eso siempre quieres repetir, quieres repetir la experiencia, quieres repetir el subir a lo más alto y vivir otra vez esos momentos que la verdad es que
pasa muy rápido en ese momento porque no te das cuenta y la ceremonia, estar con tus seres queridos, todo esto pasa tan rápido que no lo vives al 100%, sino que después lo vives cuando vas recordando todo aquel día. 4 Juegos Olímpicos son muchos y a lo largo del tiempo. Ahora que se acortan los siguientes a un ciclo de 3 años en vez de a 4, ¿cómo te ves o qué tienes en la cabeza para septiembre? Voy a ver, veo qué me pasa. Si va bien la cosa, vamos a por los quintos. ¿Tienes tomado algún tipo de decisión o vas a esperar a ver cómo van las cosas o cuál es tu idea? Pues la verdad es que no sé, Te pregunto siempre. como Yo siempre. aficionado y como patrocinador, independientemente que vayamos a estar contigo muchos años, aunque ya esté. Yo siempre quiero más y para mí sería muy bonito pues llegar a París 2024, porque como te has dicho, al final no son 4 años, ya hemos quitado uno y son 3 y pasa muy rápido. Y la verdad es que sí que me gustaría llegar a París, pero no sé, yo creo que siempre piensas en lo que tienes delante y aunque me preguntaras en el 2022 te diría, bueno, hay un europeo en el 2023. Sí, La sí, verdad es sí. que al final es como. Al final vas pensando siempre en el año que tienes y nunca sabes qué puede pasar. Así que siempre es mejor pensar en el presente, en lo que tienes ahora. Y hombre, con metas grandes y metas importantes como en este caso Tokio o París, pero siempre centrándote en lo que tienes ahora y en el objetivo que hay por delante. Perfecto. No sé si tenéis alguna pregunta más o alguien de los presentes o online. Pues ah, sí. La verdad es que no sé, pero o sea, básicamente por la pandemia, porque hay veces que hay muchas competiciones planificadas que después no se llevan a cabo, así que o no es seguro ir a ese país o bueno, hay muchos factores, ¿no? Entonces, más que nada es por eso, porque puede ser que tengamos, no sé, me lo invento, 3 competiciones en mente de aquí al europeo, de aquí a los juegos tal competiciones y que al final no se puedan realizar por la situación del país. Así que de momento no tenemos muy bien claro lo que va a ocurrir. Sí que el europeo sí que lo tenemos en mente y de momento sí que se lleva hacia adelante. Así que a ir a por ello. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ah, sí, Sergio, por ahí veo. Mireia, a cuenta de tu lesión, ¿qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer ahora? Bueno, ahora puedo hacer de todo ya. O sea, ahora ya, gracias a Dios, puedo hacer de todo, pero bueno, al principio, pues había que darle un descanso a los hombros y lo que podía hacer era mover las piernas, básicamente. O sea, se podía mover los hombros, claro que sí, pero de una forma mucho más tranquila, mucho más relajada, sin forzar mucho, y ahora ya sí que puedo forzar un poquito más y ya puedo hacer casi de todo. Gracias. Gracias. Sí. Ángel. Ángels. No, de momento no. La verdad es que me lo paso muy bien nadando, es lo que me gusta hacer, lo que sé hacer y la verdad es que para mí es mi rutina de cada día y me lo paso muy bien entrenando, aunque hay momentos difíciles y yo creo que de momento no es el momento. Gracias. Gracias. Nos das una alegría, nos das una alegría sabiendo. Bueno, pues oye, muchísimas Muchas gracias. gracias, Mireia, por estar aquí inaugurando este World Café de Paseo de Gracia 54, por ser nuestra embajadora.
esperamos que consigas esas 4 mínimas para verte en las 6 pruebas habituales de Tokio. Esperamos verte desfilar como abanderada y esperamos verte en el podium dando alegría y siendo ese mejor deportista con más medallas olímpicas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y muchísimas gracias a todos vosotros por estar con nosotros y ya os convocaremos al próximo Santander Talks. Así que, oye, muchas gracias a todos. Gracias. Adiós.